originaria, en otros casos sonora. En todo caso, yo creo que cuando hace unas semanas presentamos también en rueda de prensa la campaña Salatzen Dut, dijimos entre otras cosas que el cuerpo pues, nos iban a oír y nos iban a sentir. Y yo creo que es importante que el sábado a la tarde nos sintieron y nos escucharon, aunque la mayor parte de la manifestación transcurrió en silencio, pero muchas veces el silencio también es un grito de protesta ante la vulneración de tantos derechos, ¿no? Lo que queremos hacer desde SADE, también ya nos queda, es agradecer a las miles de personas que, al margen de sus ideologías, al margen de sus asociaciones partidistas, quisieron poner por encima de todo eso y por delante la exigencia de libertad, en este caso concreto, a los presos gravemente enfermos y cuyos familiares, algunos de ellos, nos acompañan hoy en esta compartida. Nosotros diríamos que, gracias a esa respuesta masiva, dada por miles y miles de ciudadanos, los derechos de estos 10 presos gravemente enfermos y en general de todo este colectivo han conseguido esa centralidad que nosotros buscábamos cuando hicimos la convocatoria de la manifestación del SADE. Nosotros creemos que el primer objetivo, el de abrir un nuevo ciclo de activación, lo hemos conseguido. SADE lleva 2 años y medio desarrollando su actividad en nuestra guerrilla. Durante estos 2 años y medio hemos ido consiguiendo articular una importante marea social en la que, repito, personas de diferentes ideologías ponen por delante esa necesidad de terminar definitivamente lo que ha venido a denominarse conflicto vasco o alcanzar la resolución del conflicto, y ahora toca la necesidad de articular todas esas voluntades, pero activando mucho más a esa sociedad vasca, pero también activando la medida de nuestras posibilidades y desde el respeto que nos merecen las actuaciones de cada uno de los partidos e instituciones, pero entendemos que debemos de activar o ayudar a activar también a los partidos políticos y a las propias instituciones. Sin duda, somos conscientes de que todavía queda mucho camino por recorrer y, en concreto, tenemos que seguir trabajando para conseguir la libertad de estos 10 presos concretos con enfermedades muy graves, y para ello también hacemos un llamamiento a secundar la manifestación que el 19 de noviembre Bajoas va a celebrar en Valladolid. En relación a los presos gravemente enfermos, permítanme que repita lo que hicimos el sábado previo al inicio de la manifestación: los queremos vivos y los queremos en casa. Ha pasado, queremos hacer una valoración de lo que ha sido estos últimos 5 años. Han pasado 5 años desde la conferencia de Allende, aquella conferencia que precedió al cese unilateral de Tartareta de su actividad armada. Aquella conferencia y la decisión de ETA, sin duda, trasladó a la sociedad vasca cierto grado de ser. Trasladó también ilusión, era una especie de soco, de aire fresco, ante una situación de confrontación, de crispación que durante décadas había vivido este país, no solo por la violencia de ETA, sino por también los violentos que se han ejercido en Euskal Herria. La inmensa mayoría de la sociedad vasca creyó entonces, y yo el primero, que se abría un proceso de resolución en todo lo que había pasado en este país. Bueno, desgraciadamente, pues nos equivocamos, todos y todas creíamos que se abría un nuevo tiempo en nuestro país, y hoy tenemos que hablar de un proceso de paz no ya inacabado, yo diría un proceso de paz no iniciado y por tanto un proceso de paz irresuelto. Y ello, tenemos que irle responsabilidad y el revanchismo de los gobiernos de Madrid, fundamentalmente de Madrid, pero también de los gobiernos de París. Y quiero dar unos datos, creo que lo traduciré o lo diré en herdera, porque yo creo que qué mejor cosa que estos datos para trasladar a la sociedad vasca lo que ha sido no la evolución de la política penitenciaria, yo diría de la involución de la política penitenciaria en estos 5 años. Y los datos yo creo que son suficientemente elocuentes. Es decir, hace 5 años había 665 presos y presas en las cárceles españolas y francesas, en concreto en 71 prisiones. Es decir, había el 69,9% de los presos y presas vascos estaban alejados de sus domicilios. Solo 8 presos y presas se encontraban en prisiones vascas, es decir, el 10%.
1,1% se encontraba en prisiones vascas. Bueno, entonces echamos la vista hacia adelante. ¿Qué ha pasado en estos 5 años? En estos 5 años es que son 360 presos y presas los que hay en las cárceles, en 70 cárceles españolas y francesas. De estos 360 presos, el 95,5% están dispersados, están alejados de su domicilio, por lo tanto, es un porcentaje superior al de hace 5 años y solamente 3 presos se encuentran en prisiones cercanas a su hogar de residencia, es decir, el 4,1%. Es decir, comparando el 89,9% de hace 5 años dispersados al 95,5% de ahora que continúan dispersados. Para que no haya duda, me imagino que no. Vosotros y vosotros lo entendéis perfectamente. Cuando hablamos de 665 presos en el año 2011 y hablamos de 360 en el 2016, no es porque haya habido una generosidad por parte de los gobiernos y se les haya aplicado una legislación ordinaria, sino porque ha habido presos y presas que han ido saliendo en libertad porque han cumplido íntegramente la condena. Yo creo que es necesario hacer esta matización para que no nos llevemos en cuenta. En el 2011 fueron 13 los accidentes sufridos por familiares en el trayecto desde sus domicilios a la cárcel o a la inversa, ¿no? Hoy, 5 años después, en lo que llevamos de año, son 6 los accidentes sufridos y continúa existiendo el mismo grave riesgo, porque son miles de kilómetros. El cálculo que hacemos es que una familia recorre de media al año 63.000 kilómetros, el equivalente a vuelta y media al mundo, para visitar durante 30 minutos en cada una de las visitas a sus familiares. Por lo tanto, ese riesgo de más accidentes sigue existiendo. Y en lo que va de tiempo político de alejamiento, son 16 las personas fallecidas en accidente de tráfico. En octubre de 2011 había 70 presos, es decir, el 10,5% de los presos de estos vascos, a los que se aplicó una doctrina de excepción. Para ingreso en libertad. Es decir, el 10,5% del colectivo de presos y presas se les estaba aplicando esa legislación de carácter excepcional para impedir su puesta en libertad. ¿No? 5 años después son 48, pero es el 7,3% del colectivo a los que les afecta el no cómputo de penas cumplidas en prisiones francesas. Por lo tanto, un porcentaje mayor todavía de personas a los cuales este cómputo de penas no se les aplica, de los cuales 7 de estos presos deberían estar ya en libertad, por lo menos en algunos de los casos, desde hace ya 2 años. Es decir, que hay presos que están cumpliendo por encima de la pena impuesta por los tribunales 2 años más de condena en las prisiones cuando tenían que estar en libertad. El 3 de noviembre del 2011, el colectivo de médicos, alertado de las consecuencias de la salud de la política penitenciaria, por el carácter de la legislación excepcional que se estaba aplicando a este colectivo. Eran 7 entonces, en 2011, los presos gravemente enfermos, lo que suponía el 1,1% del colectivo de presos y presas vascos. Pues bien, 5 años después, son ya 10 presos, lo que supone el 2,8% de este colectivo, los que están en situación de enfermedades muy graves, en algún caso, enfermedad terminal. Hace 5 años, 12 presos, el 1,8% se encontraban completamente solos. Hoy, 5 años después, son 22 los presos que están absolutamente solos, en algún caso, en situación de aislamiento, lo que supone el 6,1%. En 5 años se incrementa el porcentaje, incluso en este caso, siendo menos la población reclusa de presos y presos vascos, también el número de presos solamente solos en el módulo correspondiente es prácticamente el doble. Entre ellos, comentaba ya también, hay que destacar el caso de 3 presos en los que están enfermos, que es el caso de Dolita Rayre, el caso de Chus Martín, que a su condición de presos gravemente enfermos, se une también la situación de aislamiento en la cual están sometidos. Ya estuvimos el de Aitor Bogorta, que a partir del 1 de octubre tendrá el mismo riesgo porque está para otro preso en prisión, pero este preso sale en libertad el 28 de octubre. Por tanto, del colectivo de presos gravemente enfermos, 3 de ellos, y además de estar gravemente enfermos, se encuentran en aislamiento en las prisiones no están reclutados. Y el porcentaje de presos y presas vascos en régimen de aislamiento es altísimo comparado con el porcentaje global de la población reclusa.
en el caso de los presos en esas vascos, en el caso de Arantxa Quiroga, pues, por escoger el ejemplo más paradigmático, es terrible el porcentaje de estos presos en esas vascos que están en régimen de aislamiento. Y en cuanto a las comunicaciones, a día de hoy siguen limitadas, siguen controladas, igual que hace 5 años. Pero también agregamos, pues va de un ejemplo personal, que yo actualmente visito a dos presos vascos. Yo, 2 días antes de la visita, ya me llama el familiar de la persona a la que voy a visitar y me dice: te toca a las 8 de la mañana en la cabina número 1 o la cabina número 2. ¿Por qué sé que es la cabina número 1 o número 2 y tengo que entrar en esa? Porque tiene la grabadora puesta, es decir, pero esto que me ocurre a mí, ocurre a cualquier persona que va a visitar a su familia, con lo cual esa confidencialidad, esa intimidad me queda absolutamente rota porque me impide hablar de cualquier cosa, si no es por señas o escribiendo en un papel cosas que tienes. En esta es la situación, 5 años después de que está tomando la decisión de cómo. Y lo mismo pasa con el derecho al estudio y tantas otras cosas. Quiero recordar en este caso que, motivado por todo esto, nosotros ya emitimos a últimos de julio una propuesta de la creación de un observatorio penitenciario que seguimos desarrollando y que seguimos trabajando en este caso con unas instituciones en la que haya un grupo interdisciplinar de médicos, de profesores universitarios, de abogados también, que trabajen sobre la situación de los presos en esas vascos que están a los cuales se les aplica esta legislación de carácter excepcional. Vamos a seguir adelante con este trabajo, ¿no? Por lo que podemos concluir que en las cárceles siguen vulnerándose los derechos de los presos vascos y además podemos decir, sin ningún tipo de dudas, que esta vulneración, 5 años después de la decisión de ETA de abandonar definitivamente la violencia, está siendo agravada a las vulneraciones de derechos, mucho más de las vulneraciones de derechos que se producían antes de la decisión de ETA de tomar la decisión que tomó el 20 de octubre del año 2000. Ante ello, no podemos permanecer impasibles, como si esto no fuera para nosotros. Esto va con una sociedad que exige democrática, que exige de derechos. Esto es responsabilidad de todos. Esto no es un problema que afecta exclusivamente a los familiares de los presos y presas, o que afecta exclusivamente a quienes como SARE o otras asociaciones trabajan en estos ámbitos. Esto afecta a quien dice ser demócrata y a quien dice estar viviendo una sociedad que se dice democrática, repito, y de derechos. Afecta a todos. Porque esta vulneración de derechos es una vulneración al propio sistema de democracia. Y es, por tanto, necesaria la implicación de todos y todas para no dejar perder lo que entendemos que nosotros es una oportunidad histórica, que es el alcanzar un escenario de paz definitivo y también de resolución del conflicto. La sociedad vasca entendemos que tiene mucho que hacer, que tiene mucho que decir, y por eso valoramos como más importante ese camino que iniciamos el pasado sábado en Donostia. En este sentido, nosotros volvemos a invitar, lo hemos hecho ya de manera personal, a los partidos, a las instituciones, a que acuerden unos mínimos en este ámbito. Que el tema relacionado con la vulneración de derechos no puede ser una arma arrojadiza entre los partidos políticos o entre las instituciones, que tiene que haber unos mínimos en los cuales se puedan poner de acuerdo para defenderlos y para trabajar en común por terminar definitivamente con esta vulneración. Que compartan una hoja de ruta. Porque compartiendo esa hoja de ruta estamos absolutamente convencidos que la inmensa mayoría de la sociedad vasca va a ser parte activa en esa defensa de la hoja de ruta que acuerden los partidos políticos y las instituciones. Y por ello, diríamos con este término, 4 cosas. Primero, 5 años después, los derechos del colectivo de presos y presas vascos son vulnerados con mucha más virulencia incluso que cuando ETA no había decidido abandonar su actividad armada. Segundo, la responsabilidad es del Estado. Yo no podríamos decir que la responsabilidad es del gobierno, no, la responsabilidad es del Estado. Y el Estado es el gobierno, los gobiernos, el Estado es también el ámbito de la justicia. Y tanta responsabilidad tiene un gobierno que incumple su propia legislación y que incumple incluso también las normativas europeas, tanta responsabilidad tiene ese gobierno en lo que está pasando, como el ámbito de la justicia, es parte de la justicia, que es sumisa, que contempla incluso con satisfacción esta vulneración de derechos y que es sumisa, repito, a las directrices políticas más reaccionarias, más conservadoras y más vulneradoras de derechos. Quiero decir a este respecto que aquí existe un verdadero delito de prevaricación, porque cuando alguien, sobre todo en el ámbito de la justicia,
a sabiendas de que lo que está haciendo vulnera derechos, y a sabiendas de lo que está haciendo o lo que está permitiendo hacer permite esa vulneración de derechos, eso tiene un nombre en el Código Penal. Es prevaricación lisa y llanamente, y es mucho más grave cuando esto se produce en el ámbito judicial. Tercer lugar, sabe, ha demostrado este sábado, como viene demostrado año tras año con la manifestación de enero que se suele celebrar en Bilbo, y este año repetiremos, que tiene una cierta capacidad de movilización, y esta capacidad de movilización queremos ponerla al servicio de la paz y de la resolución. Y termino como terminaba Ikea también, que nos van a seguir oyendo y nos van a seguir sintiendo. Y en el momento de esto, si queréis alguna pregunta, pues responderemos. Has dicho que habéis hablado con algunos partidos ya, no sé si tenéis alguna respuesta. No, bueno, hicimos una ronda de partidos, hicimos con todos los partidos de representación parlamentaria en el Parlamento Vasco, a excepción del PP, porque entendió que no tenía que estar con nosotros. Y con otros partidos hemos trasladado este tipo de situaciones. Con otros partidos hemos visto una cierta sintonía. O sea, en mayor o menor grado, porque no todos son iguales. Una cierta sintonía, y por lo tanto, lo que sí hemos quedado, que en el transcurso de las últimas semanas trasladaremos a estos partidos políticos, a todos los que hemos estado, un borrador, un documento base en el que vamos a recoger todo ese tipo de vulneraciones, intentando que sean defendidos después por estos partidos en aquellas instituciones donde tenga presencia, no solamente en el Parlamento Vasco, sino también en Europa, en el Parlamento Español. Pero esto será el segundo paso que demos, y tal como creo que en la última rueda de prensa que dijimos, les estaremos informando. Es decir, esto no va a ser un proceso radiado y televisado, pero tampoco ocultista. Es decir, que iremos comentando con el desarrollo de las cosas que se